Hola, ¿cómo están amigos de Explora? Mi nombre es Karen. Hoy les voy a enseñar a hacer este rombo de origami con la técnica de Kusodama. Acompáñenme. Muy bien amigos, para este origami vamos a ocupar 9 hojitas de papel en forma de cuadrado de los colores que ustedes quieran. Vamos a empezar doblando a la mitad nuestro cuadrado y luego vamos a doblar estas mitades a la mitad. De esta manera. Ahora abrimos y esta esquinita la vamos a pasar a esta diagonal. Volteamos y esta esquina la vamos a pasar a esta diagonal. Volvemos a doblar. Lo que vamos a hacer ahorita es marcar las diagonales de esta manera. O sea, vamos a doblar a la mitad y ya tenemos como dos cuadritos. Y de esos cuadritos los vamos a doblar con sus dos diagonales respectivamente cada uno. Entonces desdoblamos y tenemos que, ahora nuestro siguiente paso es juntar esta esquina con esta esquina. Pero esta parte que se dobla, que forma como esta intersección, la vamos a hacer que toque este bordecito, o sea algo así. Doblamos poquito. Pasamos, doblamos, pasamos. Y listo, nos va a quedar así esta parte. Repetimos. Juntamos esta esquina con esta, pero pasando por aquí debajo. Y esta parte va a quedar de este lado. Ahora ya que nuestro papel toma esta forma, vamos a hacer otras 8 iguales. Ya que tenemos todas nuestras figuras, las vamos a acomodar en una base con un poco de pegamento a nuestro gusto. En este caso yo voy a hacer un rombo. Y listo amigos, de esta forma nos queda nuestro rombo. Bueno, recuerden que para esta variante de origami sí está permitido el uso de pegamento o incluso hilo. La única condición es que cada una de las partes que conformen la figura tiene que formarse a partir de una hoja cuadrada. Esto sería todo de mi parte. Los vemos la próxima semana. Bye.